Mirando hacia el cielo sur, nos trasladamos desde Rigel Centaurus, la estrella más brillante de la constelación de Centauro, hasta la constelación Norma, también llamada la Escuadra. Con unos prismáticos podemos observar la nube estelar de la Escuadra, que contiene innumerables estrellas, destacando en su interior un grupo más denso. Se trata de NGC 6067, que a través de pequeños telescopios de aficionado muestra la imagen de un hermoso cúmulo abierto, envuelto por miles de estrellas. Nos dirigimos ahora hacia los dominios de la constelación del Tucán. Trazando una línea entre las estrellas Achernar, la alfa de la constelación Eridanus, y Atria, la estrella más brillante de la constelación del Triángulo Austral, localizaremos a un tercio de Achernar a 47 Tucán, el segundo cúmulo globular más brillante del cielo, que puede verse a simple vista en los cielos claros, ya que su magnitud visual, de valor 4, es inferior al límite de 7. Más allá del cual el ojo humano necesita lentes de aumento para ver. Recuerda que la nubecilla que hay sobre este hermoso cúmulo es la pequeña nube de Magallanes, una cercana galaxia de tipo irregular que está siendo atraída por la Vía Láctea. En la Vía Láctea hay más de 200 cúmulos globulares que se formaron al mismo tiempo que la galaxia, por lo que sus estrellas son muy antiguas. 47 Tucán está compuesto por más de un millón de estrellas y tiene un diámetro 12.000 veces mayor que nuestro sistema solar. Se encuentra a unos 16.000 años luz de distancia de nosotros, y como todos los cúmulos globulares, 47 Tucán se ubica fuera del disco galáctico, orbitando como un satélite nuestra galaxia. En el año 2010 fue descubierto por primera vez un sistema de al menos 5 planetas, uno de ellos rocoso, en una estrella similar al Sol, alejada de nosotros unos 127 años luz, y que está situada en la constelación de la Hidra Macho, que se identifica a través del triángulo que forman sus tres estrellas principales. En esta constelación se da la circunstancia de que la estrella alfa brilla menos que la estrella beta. Esto es debido a que las medidas actuales de brillo son más precisas. Sin embargo, se ha respetado la antigua clasificación del siglo XVII. El cielo norte estará dominado por un triángulo formado por las estrellas Spica, Regulus y Arcturus, de las constelaciones Virgo, Leo y Botes respectivamente. Arcturus, la tercera estrella más brillante del firmamento, es una estrella inmigrante. Forma parte de una conocida corriente de 53 estrellas que se desplazan al unísono por el exterior del disco galáctico. Se cree que en tiempos remotos pertenecían a otra galaxia que fue absorbida por la Vía Láctea. Esta gigante naranja, situada a 37 años luz, se aproxima al Sol a 122 kilómetros por segundo, y su máximo acercamiento se producirá dentro de 4.000 años. Identificaremos ahora la constelación de Virgo, a partir de su estrella más brillante, Spica. En la mitología griega, Virgo era la diosa virgen que administró la justicia entre los hombres, hasta que, cansada de la decadencia de los humanos,
subió a los cielos, donde se estableció para siempre. Spica es en realidad un sistema binario, cuyas estrellas componentes blanco-azuladas están deformadas por las fuerzas de marea que provocan su extrema proximidad y su gran tamaño. En esta constelación nos encontramos con el gran cúmulo galáctico de Virgo. Situado a unos 60 millones de años luz, alberga más de 1.500 galaxias, entre las que destaca por su brillo M87, una de las galaxias elípticas más bellas del cielo. Esperaremos a que en el transcurso de la noche la constelación se eleve para realizar la observación de algunas galaxias de este grupo con telescopios de aperturas siempre superiores a los 100 milímetros. Desde el hemisferio sur, y durante el mes de abril, se nos ofrece una oportunidad única de poder observar la constelación de Canes Venatici, el perro cazador, que contiene objetos astronómicos espectaculares. M51, también llamada la galaxia del remolino, es visible con unos simples prismáticos, y si la observamos a través de un telescopio de 30 centímetros de espejo, la impresión es realmente sobrecogedora. Se trata de una galaxia espiral alejada unos 23 millones de años luz y muestra una especial interacción, motivada por un proceso de colisión, con una galaxia más pequeña que se sitúa mucho más retrasada. La enorme fuerza gravitatoria existente nos brinda una de las más bellas imágenes del cielo profundo que existen. Junto a esta constelación se encuentra la cabellera de Berenice, donde a simple vista divisaremos el cúmulo estelar de Coma, una agrupación de unas 40 estrellas que se formó hace solo 450 millones de años. En esta constelación se observa también un cúmulo galáctico, con más de 1.000 galaxias, que pueden verse con telescopios de aperturas superiores a los 20 centímetros. El centro de nuestra galaxia ya aparece por el este acompañado por las constelaciones que anuncian la próxima llegada del invierno. Saturno continuará solitario su camino a través de la eclíptica. Mirando hacia el cielo noreste, sobre las 11 de la noche, veremos alto en el cielo un punto brillante amarillento, situado en el centro de la constelación de Virgo. Ese es Saturno, que tendrá un movimiento retrógrado hasta el mes de junio. El 3 de abril estará en oposición. Esto significa que nuestro planeta se coloca entre el Sol y Saturno, por lo que éste se situará en el punto de máximo acercamiento a la Tierra. Será pues el mejor momento para ver al planeta y sus anillos. Estará acompañado por la luna llena la madrugada del día 18. Aunque no debes confundirlo con la estrella Spica, que se situará entre ambos. En días próximos al 30 de abril, se producirá un amanecer planetario. Será un momento especial, donde se nos ofrecerá la oportunidad de comprender un poco más nuestro entorno celeste. La Luna, en su última fase decreciente, estará acompañada por 7 de los 8 planetas del Sistema Solar. Mercurio, en fase decreciente, se apreciará mejor con prismáticos. Urano y Neptuno solo serán visibles con potentes telescopios. Pero para observar los 4 planetas restantes, solo serán necesarios nuestros ojos. ¿Qué cuál es el octavo planeta? A poco que te pares a pensar, lo descubrirás.
Esta imagen nos ayuda a entender la posición de los planetas en el sistema solar para el día mencionado, mostrándose una alineación planetaria inusual que no volverá a repetirse hasta octubre del año 2015. Mercurio, Venus, Marte y Júpiter se acercarán cada vez más a un mismo punto en el cielo, hasta agruparse en un espacio de tan solo 6 grados celestes. Los astrónomos llaman a este fenómeno conjunción planetaria. Los mejores días para la observación astronómica estarán próximos al 3 de abril, cuando la Luna se encuentre en fase de nueva. Del 16 al 25 de abril se produce la lluvia de meteoros de las Líridas, con radiante en la constelación de la Lira, visible de madrugada en el hemisferio sur, y cuyo máximo ocurrirá el 22 de abril, con unos 18 meteoros por hora. La primera quincena de este mes se hará más visible la luz zodiacal. La orientación de la eclíptica, una zona del cielo donde se sitúan las constelaciones del zodiaco, facilitará su observación. Justo antes del amanecer o tras el crepúsculo solar, se alzará sobre el horizonte un exiguo triángulo de luz, resultante de la difusión de los fotones procedentes del Sol al atravesar el polvo interplanetario. Esta hermosa imagen, realizada desde el Observatorio del Teide en las Islas Canarias, muestra la luz zodiacal frente a la Vía Láctea. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.